Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Jenia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. La Zumba es un nuevo método deportivo y de entrenamiento que se ha venido imponiendo desde hace unos años atrás. Inicia con Beto López en Colombia, pero ya en Estados Unidos se ha expandido y cada vez más es el número de participantes en Zumba. Hoy vamos a estar hablando con la reina del concurso Chicago Samba, pero además ella es certificada en fitness, en Zumba y en Pilates. Ella nos va a estar conversando acerca de su trayectoria y de igual forma ejercicios prácticos al final del programa, donde tú podrás aprender para verte sencillamente espectacular para este verano. Estoy con Tania Daly. Tania, bienvenida a Chicago Latino TV. Hola, ¿cómo está, Jenia? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme aquí a participar con ustedes. Sí, yo vengo bailando desde niña. Me ha encantado el baile desde que yo vivía en Nicaragua. Resulta que cuando yo llego a la universidad, me acoplo con todos los bailarines de Managua, con todas las universidades, los grupos de ballet folclóricos profesionales de Managua, y es ahí como yo entreno con ballet, con pasos de jazz, aprendí el básico y aprendí el folclore nicaragüense. Y me encantó el mundo del baile, me encantó el mundo de la diversión, de estar en un escenario, y por eso sigo bailando. Bueno, y cuando llegues acá a los Estados Unidos, que fue hace 10 años atrás, luego ya te casas, te embarazas y a partir del embarazo, ya cuando tienes a tu bebé, que es una hermosa nena que ya la he visto en Facebook, gracias, felicidades, gracias. Aumentas 32 libras. Sí, y así ese aumento de peso es lo que te conlleva entonces a certificarte en fitness y todo este mundo del entrenamiento. Háblanos de esa experiencia en personal para que la gente se identifique contigo. Sí, claro. Yo vengo bailando toda mi vida. Cuando yo subí de peso, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, tengo que hacer algo. Dije yo, bailando, solamente bailando no me va a bajar de peso. Entonces, me fui a sacar el certificado de Zumba. Me encantó, me gustó, pero la Zumba era como que divertida, me encantó, pero no era lo suficientemente como para bajar de peso, tonificar tus músculos. Entonces yo dije, voy a sacar un certificado de fitness para aprender más de los músculos, aprender más de tu cuerpo. Y saqué el certificado, me encantó también. Yo nunca pensé llegar a ser maestra de fitness. Siempre me ha encantado el ejercicio, siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre iba al gimnasio, pero nunca lo tomé así como a lleno, nunca lo tomé así. ¿En serio? En decir, serio, voy como a decir, entrenar, voy a entrenar. Voy a enseñar a otras personas. Exacto, exacto. Y es así como, bueno, conforme la Zumba fue como me encantó más el mundo del fitness. La Zumba me enseñó a mí. Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La Zumba no es solamente baile. La Zumba es baile y ejercicio. Es una combinación muy única. Por ejemplo, en un paso de una salsa, estás bailando salsa, pero al mismo tiempo estamos haciendo sentadillas, estamos haciendo lunges, al mismo tiempo que estamos bailando. Entonces yo dije, wow, esto es único, esto es divertido y te estás tonificando también. Y tienes una clase que es Zumba, pero Zumba enfocada a tonificar. Exacto. Háblanos de esa clase, sí, en se particular. Se llama Zumba Toning, que es Zumba y tonificación. Al mismo tiempo que estamos bailando, estamos tonificando nuestros músculos, trabajamos los biceps, trabajamos los tríceps, glúteos, las piernas, es un poquito de todo. El abdomen también lo trabajamos y al mismo tiempo es divertido porque estamos bailando, estamos escuchando la música latina y estamos tonificando. Y eso es interesante lo que tú estás diciendo ahora, porque a veces la gente se aburre del ejercicio o crea cierta apatía porque siempre lo mismo, la misma rutina. Entonces es divertido bailar, bajar de peso y a la vez tonificar. Exacto.
Tania, ganas el concurso de Chicago Samba. Háblanos de eso, porque luego, yo estoy así enérgica, mi audiencia, estoy emocionada, porque luego nos van a enseñar ejercicios prácticos, que es la parte que yo sé que todos están ahí esperando. Sí. Entonces, Tania, háblanos de esto y luego nos vamos a los ejercicios. Exacto, sí. Hace 10 años, cuando yo vine a Chicago, conocí a un grupo de brasileños. Ellos me llevaron a mirar el show de Chicago Samba, que es una banda brasileña. Ellos hacen un show, salen las bailarinas bailando con sus vestuarios únicos de Brasil. Resulta que Edilson Lima es un maestro de aquí de Chicago muy popular, todo el mundo lo conoce a él. Él hace clases gratis para todo el mundo, entonces yo participé en sus clases y en ese tiempo la banda hacían un show una vez a la semana, entonces yo participaba en sus shows, yo siempre llegaba a sus clases y me encantó, yo dije, Dios mío, yo quiero ser una de esas sus bailarinas. Entonces yo fui cada semana, iba a bailar con ellos, Edilson con sus pasos, y agarré sus básicos, agarré el pasito ese que es de la samba bien rápido, que es el básico, no es el lado a lado, que es muy diferente. Entonces me encantó. Después de eso me conocí a esta chica, a Rachel Montiel, que ella tiene su grupo de baile que es pasista. Trabajé con ella, me llamaron para sus shows. Bueno, ahora resulta que yo todo ese tiempo practiqué, bailé, y ahora pues yo decidí participar en su competencia, Chicago Samba. Tienen una competencia que se llama Chicago Samba Queen, que lo hacen cada año. En el 2008 participé, quedé como princesa, segundo lugar creo que fue, y yo dije, no, yo no quiero princesa, no quiero segundo lugar, yo quiero ser la reina. No te diste por vencida. No me di por vencida, entonces el año pasado llegué y yo dije, yo quiero esta corona. Aprendí, me entrené, fui a clases con Jill Costa, que es una maravillosa persona, es instructora también de samba y me encanta ella, aprendí su técnica y ya, gané. ¡Felicidades! Yo dije, gracias. Yo dije, yo voy por esta corona y di todo mi corazón y lo di todo en ese escenario y gané. Y eso demuestra que la persistencia, la perseverancia y la determinación te conlleva a lograr los sueños y los objetivos. Solo hay que tener paciencia, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, lo prometido es deuda, así que más adelante vamos a estar con Tania y ejercicios prácticos, como decía, para que este verano, señora y señor que nos está viendo, se vean hermosos y hermosos, solamente resalten su belleza natural. Así que ya volvemos con más Itania. Y ahora nos va a enseñar Tania ejercicios prácticos. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con Pilates. Esta clase es espectacular porque es para tonificar los músculos sin usar ningún tipo de pesa, no más que los guantes que llevan media libra en cada guante. Perfecto, iniciamos. Ok, vamos a comenzar con el cross jab, que vamos a trabajar en el brazo, los bíceps, el músculo de los bíceps y la espalda. Jab, jab, jab. Al mismo tiempo levantas el pie izquierdo. Levanta, jab. Duro, vamos, Jenia. Así mismo, respira profundo. Ajá, ahora vamos a hacer jab, jab, cross. Jab, jab, cross. Jab, jab. Muy bien, Jenia, me encanta. Esta clase me encanta porque es una combinación de boxing, pilate y baile. Excelente. Ahora vamos a hacer un poquito de pilate. Vamos al piso. Vamos a hacer 100 position, que le llaman, en pilate. Te acuestas en tu espalda, traes las rodillas para el frente, extend las manos al frente y baja los brazos para abajo y pump it. Ahorita estamos trabajando en el abdomen, respira profundo, keep your tummy tight, core is engaged. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Ah, muy bien. Estamos trabajando en todo el cuerpo. En este momento vamos a hacer push-up, al mismo tiempo rodilla al frente, extend, para el frente y hacia afuera. Muy bien. Estás trabajando en tu tríceps, ¿lo sientes? Sí. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad son ejercicios que hay que estarlos haciendo seguido
Espero no haber defraudado a la audiencia, pero hice mi mejor esfuerzo. Tania, muchísimas gracias. Y ahora vamos a Zumba, a bailar, a divertirnos con salsa colombiana. Así que a mí me encanta, como buena colombiana. Pero Jenia, tenemos que recordar que primero tenemos que cuidarnos de nuestros músculos. Antes del baile, antes del ejercicio, tenemos que hacer un tipo de estiramiento. O estirémonos un poquito, ¿no? A ver, con las piernas separadas, inhale up. Hinge forward, hacia el piso. Espera, qué rico. Hacia arriba. Para el lado. Centro, para el otro lado. Para el centro. Inhale up. Pierna derecha hacia el frente. Traes tu pecho un poquito para el frente. Así, muy bien. Ahora te sientas en la pierna izquierda. Espérate un momentito. Ahí, muy bien. Dobla la rodilla. Cambiamos de pies. Inhale up. La pierna izquierda al frente. Lean forward and sit back. Levantas tu pie izquierdo. Muy bien. Se siente rico, ¿no? Inhale up. Exhale down. Okay, muy bien, yo creo que estamos bien, ¿no? Para bailar. Sí. También tenemos que recordarnos que nos tenemos que hidratar, especialmente para este verano, tenemos que tomar mucha agua. Perfecto. Ok, comencemos con la salsa. Básico de la salsa, side to side. Side, cadera. Eso. Ahora, dame un poquito de lunge, ¿no? Para tonificar esos músculos. Ok. Lunge, salsa. Lunge, beautiful. Shake it. Ahora, para adelante, para atrás, al frente, frente, atrás, frente, atrás. Muy bien. La cadera, no se te olvide la cadera. Eso. Esto es lo básico, Jenny. Ahora vamos para Colombia. ¿Quieres ir a Colombia? Sí, yo quiero ir a Cali. Yo quiero ir a Cali. Salsa caleña. Ta. Eso. Shake it, shake it. Para el lado. Para atrás. Al lado. Atrás. ¡Woo! Shake it. ¿Te gusta? Me encanta. ¡Woo! Para adelante. Atrás. Ahora vamos a hacer un poquito más intenso. Pa, one, two, three. Pa, one, two, three. Pa. Eso. Ahora rápido. Pa. Pa. Los brazos. Woo. Woo. Arriba, arriba. Ah. Ah. Woo. ¿Cómo te sientes? Súper. Súper. Enérgica. Enérgica. Divertido. Woo. Básico, básico. Cadera, cadera. Eso. Bueno, amigos, ¿te gustó? Me encantó. Me encantó. Me encantó. La Zumba, espectacular, enérgica, divertida, amena. Así muchísimas es. Muchísimas gracias. Ah, no, gracias a ti. Me hizo sudar la gota gorda. Bueno, un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Jenia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. La Zumba es un nuevo método deportivo y de entrenamiento que se ha venido imponiendo desde hace unos años atrás. Inicia, aumentas 32 libras. Sí, y así ese es. Aumento de peso es lo que te conlleva entonces a certificarte en fitness y todo este mundo del entrenamiento. Háblanos de esa experiencia en personal para que la gente se identifique contigo. Sí, claro. Yo vengo bailando toda mi vida. Cuando yo subí de peso, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, tengo que hacer algo. Dije yo, bailando, solamente bailando no me va a bajar de peso. Entonces,
me fui a sacar el certificado de Zumba, me encantó, me gustó. Tania, bienvenida a Chicago Latino TV. Hola, ¿cómo está, Jenia? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme aquí a participar con ustedes. Sí, yo vengo bailando desde niña. Me ha encantado el baile desde que era niña, desde que yo vivía en Nicaragua. Resulta que cuando yo llego a la universidad, me acoplo con todos los bailarines de Managua, con todas las universidades, los grupos de ballet folclóricos profesionales de Managua. Con Beto López en Colombia, pero ya en Estados Unidos se ha expandido y cada vez más es el número de participantes en Zumba. Hoy vamos a estar hablando con la reina del concurso Chicago Samba, pero además ella es certificada en fitness, en Zumba y en Pilates. Ella nos va a estar conversando acerca de su trayectoria y de igual forma ejercicios prácticos al final del programa, en donde tú podrás aprender para verte sencillamente espectacular para este verano. Estoy con Tania Daly. Y es ahí como yo entreno con ballet, con pasos de jazz, aprendí el básico y aprendí el folclore nicaragüense. Y me encantó el mundo del baile, me encantó el mundo de la diversión, de estar en un escenario y por eso sigo bailando. Bueno, y cuando llegas acá a los Estados Unidos, que fue hace 10 años atrás, luego ya te casas, te embarazas y a partir del embarazo, ya cuando tienes a tu bebé, que es una hermosa nena que ya la he visto en Facebook, gracias. Felicidades. Gracias.